Estamos representando a dos departamentos, el departamento de Presidente Hayes y el departamento de Boquerón. Nuestra fiscalía adjunta está encabezada por la fiscal adjunta, la doctora Alba Rocío Cantero. Les puedo hablar un poco de lo que es la fiscalía de Villa Hayes, ¿verdad? O sea, en los dos departamentos tenemos tres fiscalías. Está en la fiscalía de Villa Hayes, donde está la sede de la fiscalía adjunta. Después está la fiscalía de Pozo Colorado y la de Filadelfia. En la Fiscalía de Villa Hayes tenemos 4 unidades ordinarias y 2 especializadas. Las ordinarias serían las que están donde entran las denuncias más comunes, las de turno o el hurto, el robo, el abuso y los homicidios, ¿verdad? Y las especializadas tenemos la Vigeato y la parte de narcotráfico y ambiental. En la Fiscalía de Pozo Colorado están 2 unidades ordinarias y 1 de Vigeato. Después están en Filadelfia, son 3 unidades ordinarias y 1 especializada. En realidad que en nuestra región hay más denuncias de violencia familiar y hurto. O sea, son los hechos más denunciados, ¿verdad? Y en el turno realmente suelen ingresar homicidios y el homicidio culposo por accidente de tránsito, ¿verdad? Esos son los hechos más denunciados. La violencia familiar en realidad. ¿Cuentan con el equipo humano necesario para llegar a todos estos lugares? ¿Faltaría algún refuerzo? ¿Cuáles son las situaciones que más se dan? Y realmente yo creo que sí, realmente tenemos funcionarios, ¿verdad? Y nos turnamos realmente, porque como nos toca hasta una zona a la Fiscalía de Villa Hayes, después ya está la Fiscalía de Pozo y así cubrimos, ¿verdad? Nos turnamos todos, así. ¿Podrías mencionar otra vez cuáles son los casos que más se dan en la región occidental, en el Chaco? Bueno, y como te digo, en nuestra unidad, en nuestra sede, entran más las denuncias de violencia familiar, ¿verdad? Que sería no solo contra la mujer, porque la violencia familiar es violencia entre cualquier miembro de la familia, ¿verdad? El hurto y el robo, por ahora. Y los homicidios que son, si bien no son muchos, suelen ser así muy emblemáticos, ¿verdad? Hace poco tuvimos el juicio oral de este caso de la chica descuartizada, después tuvimos otro caso del niño, ¿verdad? Que fue asesinado por su padre y así, ¿verdad? Realmente son muchos los hechos que van ingresando, pero tenemos también las oficinas de Avigeato, ¿verdad? Por ser una región muy ganadera, hay muchos hechos de Avigeato también, pero ellos son una especializada que dependen de otra fiscalía adjunta, pero están en la sede de Villa Hayes.